La promoción del deporte de los puños no es fácil, pero si se realiza con el corazón y con mucho empeño, los sueños se cumplen, afirmó el titular de la promotora Cancún Boxing, Pepe Gómez, quien reconoció el trabajo que realiza mucha gente que colabora también en su propósito de realizar funciones de gran calidad, teniéndose como escenario lugares tan paradisíacos como Cancún y sus bellezas naturales. Al finalizar la rueda de prensa donde presentó el universo de estrellas que se enfrentará en combate de box durante la tarde-noche de este sábado, mencionó a Canal 10 y a la distinguida familia Toledo por sumarse a la promoción del deporte en una mancuerna a la que auguró el mayor de los éxitos. Hemos trabajado, hemos buscado los mejores aliados, los mejores socios y entendemos cuál es el objetivo de nuestro aliado. Cuando entendamos eso, entonces podemos entender y qué ruta vamos a tomar para que sea beneficio mutuo. Y el deporte, la promoción, lo que son los boxeadores, pues que todo vaya hacia arriba, todo en ascenso, como bien decía la directora de mercadotecnia del Grupo Oasis, y eso es lo que nos hemos encargado de hacer. Hemos trabajado de la mano con socios, hemos sabido escoger nuestras sociedades, nuestros aliados, nuestros amigos, y tenemos que dar resultados. El reconocido promotor deportivo Pepe Gómez aseguró que si bien la tarea ha sido complicada, nunca representó una pesada carga, pues sabiéndose rodear de un equipo de profesionales, las metas, por más complicadas que parezcan ser, dijo, todas se pueden cumplir. Sumado a eso también, Canal 10 se suma a este proyecto. Estoy muy contento, es otro gran aliado, es otro gran socio, y que vamos a darle lo que está necesitando su público, su televidente. Hacia allá vamos y en automático la promoción turística de Cancún también. Con imágenes de Javier Celis, informó para Notivisión, Héctor Bello.